están, mis queridos amigos de YouTube? Hoy les traigo aquí esta inmensa cajota que me va a ser imposible hacer el unboxing aquí en mi pequeño estudio porque miren el tamaño que tiene esta caja. Y estoy hablando de esta freidora que es de la marca Philips. Aquí está Philips, dice Air Fryer XXL, XXL, porque tiene una versión más pequeñita. Así que si a lo mejor no la quieren comprar tan grande, pueden comprar la misma versión, un poquito más chiquita. De esta freidora de Philips. Yo les voy a hacer aquí el unboxing tipo televisión, con la magia de la televisión. Pero quería hablar un poquitico de esta freidora. En primer lugar, ¿por qué la compré? Bueno, porque me gustó. No, porque estoy en una dieta para bajar de peso que se llama Keto, para entrar nuestro cuerpo en ketosis. Voy a estar haciendo un video sobre eso si les interesa, a todas las personas que quieren bajar de peso, que no quieren pasar hambre y que quieren comer y comer, pues bueno, stay tuned, quédense conectados porque voy a estar hablando sobre esa dieta que se llama Keto. Es solamente para comer carnes, es bajo en carbohidratos y cero azúcar. Vamos a estar hablando, haciendo otro video. Y bueno, como voy a estar comiendo mucha carne ahora, decidí comprarme esta freidora que les quiero presentar y que vamos a estar haciendo un video más. Es decir, no solamente esta introducción, voy a estar filmando todas las cosas que ustedes van a ver ahí, cómo funciona, cómo se conecta, todo eso, y si al final los resultados son buenos. Así que aquí está la freidora Philips Air Fryer XXL. Dice Twin Turbo Star, una manera, mira, lo dice en español. Aquí está en español, una manera más sana de freír. Disfrute alimentos deliciosos con una cantidad mínima de grasa gracias a la tecnología de eliminación de grasas. Y bueno, aquí tiene una cantidad de fotos tremenda de todas las cosas que se pueden hacer en esta freidora. Aquí está la freidora, aquí está fotos del mecanismo, y bueno, vamos a hacer un unboxing, pudiéramos decir, televisivo. 1, 2 y 3. Ahí está. ¿Vieron qué fácil? Y bueno, ¿qué nos incluye esto aquí? Yo creo que... nos incluye, bueno, Enjoy It, Great Tasting Fried Food. Es como un manual o algo así, vamos a ver. Por aquí viene una tarjetica, aquí viene el manual, el uso del manual, cómo usarlo. Viene en inglés y viene en español, viene en francés también, para los que hablan francés. Manual bastante sencillo, se ven muchas hojas porque tiene 3 idiomas. Y bueno, por aquí que nos trae, Enjoy It, dice Receipt Book, parece que es un libro de distintas recetas que se pueden hacer dentro de esta freidora, ¿ok? Muchas recetas, y por supuesto las recetas también vienen en inglés, en francés y en español. Fantástico. ¿Qué más nos trae? Nos trae pues esta rejilla que ya estaremos investigando para qué cosa es. Vamos a sacarla de aquí. Esta, oye, pesa, es bien, bien pesadita, ¿eh? Ahí está, miren qué belleza. Ay, Dios mío, ay, qué belleza. Es bastante, pero bastante grande, Quitarle estos plastiquitos por acá. Y aquí está la freidora. Me imagino que esta rejilla va aquí adentro, por supuesto, para cocinar el producto y que la grasa quede posiblemente debajo. Ok,
Viene esto por acá. Viene esto otro por aquí, que se quita. Ok, vamos a colocar la rejilla. A ver si yo encuentro la forma. Tiene una pestañita por acá. Debe tener alguna indicación por aquí. No. Oh, déjame colocar esto primero. Colocamos esto primero. Y ahora la rejilla. Esta. Bueno, no veo la forma. Ya buscaré la forma de hacerlo. Pero bueno, aquí está la freidora. Sale con bastante facilidad, con una gaveta bastante fácil de maniobrar. Es bastante pesada. Aquí tiene los el botón del timer. ¡Ay, qué bonito! Y por aquí tiene también el reloj de la temperatura. ¿A qué temperatura? 175, 250, 325, 400, ¿hasta cuánto? Hasta 400 grados Celsius tiene aquí adentro, ¿no? Pues nada, esta es la presentación. Por la parte del fondo tiene esto acá para guardar el cable. Y como les dije, pesa. Esto pesa. Así que, bueno, vamos ahora a pasar a donde este pequeño tareco debe pertenecer, que es a la cocina, y vamos a ver cómo funciona. ¿Me siguen? Sí. Bueno, armar toda la freidora es bien sencillo. Yo pensaba que era un poquitico más difícil, pero no, es bien sencillo. Simplemente se pone la bandeja, después se pone este aditamento que en cualquier forma que lo pongas va a caer en su posición. Después se coloca este anillo, que es donde se van a freír los alimentos y que tiene una ranura que fácilmente vas a poder poner esta rejilla con esa pestañita que tiene. Se coloca de esta manera. Se deja caer y ya está lista la freidora para empezar a trabajar. Así que voy a empezar a poner algunos alimentos dentro de la freidora para ver cómo funciona. Ahora, por ejemplo, voy a colocar este tipo de queso, que es para hacer queso frito, y algún tipo de bacon. En este caso es bacon de pavo. Y vamos a ver cómo funciona. Sencillamente se ponen los alimentos, se busca en el manual qué tipo de alimentos vas a cocinar, qué temperatura requiere y el tiempo que vas a requerir para cocinar el alimento. Es una tabla bien sencilla. En la parte superior vamos a tener esta rueda donde van a poner la temperatura. En este caso vamos a usar 400 grados. Y en la parte de abajo va a tener para colocar el tiempo, que en este caso vamos a ponerlo en aproximadamente 10 minutos. Ya ha pasado el tiempo, 10 minuticos, y ya está listo nuestro alimento. Aquí vemos el queso, vemos el bacon, de una manera bastante rápida, sencilla y muy saludable porque es sin grasa. En la parte superior vamos a ver también que van a tener algunos tipos de figuras como pescado, pollo, tipo de cosas que vas a cocinar, y ya te va a dar automáticamente la cantidad de temperatura que necesitas sin tener necesidad de ir al manual. Colocamos el pollo, por ejemplo, ahora lo colocamos en esta cantidad de minutos y ahí está nuestro pollo frito, completamente frito, sin ningún tipo de grasa. Todos los residuos de grasa quedan debajo de la rejilla y es bien fácil y bien saludable para comer. Limpiar la olla, yo pensé que era complicado, pero no lo es. Tiene un material bastante fácil de limpiar, incluyendo esta estrella, la rejilla. Todo es bien fácil de limpiar utilizando una sencilla esponja de fregar. Van a poder fregar todos estos alimentos, que yo recomiendo limpiarla cada vez que se utilice, para que el próximo alimento pues no tenga el sabor.
Realmente tengo que añadir a este review que si vas a poner a colocar algún tipo de alimento, como hice yo, por ejemplo, con mantequilla, embarrados de mantequilla, cosas así, pues va a llenársete la casa de humo porque va a evaporar toda esa grasa. Y creo que no es una buena idea usarla en ese caso dentro de la casa, porque si no se va a llenar de olor. Otra de las cosas que tengo que decir que no me gustó es no me gustan los olores de comida fuertes dentro de la casa, así que yo recomendaría, si tienes algún lugar en el exterior, en la piscina o en el patio, poner esta olla para cocinar tus alimentos, porque suelta mucho olor de la comida frita va a invadir completamente tu casa. Bueno, mis queridos amigos, ya ustedes pudieron observar esa fantástica freidora que yo recomiendo. Se la recomiendo realmente para freír, cocinar y freír sin ningún tipo de grasa todos estos tipos de alimentos, como la carne, carne de res, carne de cerdo, pollo, pescado. Todos esos alimentos se pueden cocinar en esa olla, freírse literalmente, así se llama, una freidora. Vas a freír el pollo y vas a ver que cuando retires la malla, pues toda esa grasa va a quedar en la parte de abajo para desechar. Asimismo con cualquier tipo de alimento. Es súper rápido, se cocina a una velocidad extraordinaria, no tienes que estar pasando mucho tiempo. Y si eres de ese tipo de personas como yo, que no me gusta que frían alimentos dentro de la casa, en el fogón, en la estufa normal, porque se inunda la casa de olor a cosas fritas, pues esta freidora es espectacular, porque aún si vives en un apartamento, puedes ponerla en el balcón o puedes transportarla a una parte de la casa donde hayan ventanas para poder cocinar tus alimentos y que no quede ese mal olor dentro de la casa. Espectacular, eso me gustó muchísimo. Para limpiarla, ya ustedes lo vieron, muy fácil, súper fácil. Tiene un material muy rico para limpiar. No es como ese tipo de ollas o sartén o cosas así que hay que estar raspando. Tiene un material que es como grasoso, es decir, la grasa se va, pero muy fácil de limpiar. Y bueno, ya saben, yo una de las, lo estuve diciendo en el video, uno de los errores que cometí fue poner una comida, creo que era un pollo o algo así, envuelto en mantequilla, y cuando toda esa grasa empezó, porque cocina a una temperatura, bueno, ya lo vieron, 400 grados, pues todo ese vapor, todo ese humo empezó a botar hacia la casa y realmente no me gustó. Pero como dije, lo pueden poner en la parte de afuera. Lo otro es que si cocinan dentro de la casa, recuerden que esta olla por la parte de atrás va a soltar todo ese olor a comida frita bien fuerte. Así que yo recomiendo, como dije, que lo pongan en la parte en exteriores o en algún lugar donde haya o exista una ventana que se pueda ir ese olor. Por lo demás, la recomiendo. Espectacular freidora. Recuerden que voy a estar haciendo un video sobre keto, la dieta de keto, para entrar nuestro cuerpo en ketosis. Voy a explicar qué cosa es ketosis, voy a empezar a explicar. Ya he perdido muchísimas libras, casi 20 libras he perdido ya en aproximadamente 3 semanas. Así que no paso hambre. Vamos a hablar de toda esa dieta, así que conéctense. Suscríbanse al canal porque es la única manera que van a saber cuando yo ponga un video. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para que cada vez que yo baje un video ustedes lo sepan. Y síganme en las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, que ahí también las he tenido como que un poquitico dormiditas las cuentas, pero ya vamos a empezar a activarlas para poder transmitir también a través de todas estas conexiones de internet. Así que lo más importante es que se suscriban a este canal, y si este video les dio alguna ayuda, por favor, un like, que eso YouTube me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Se les quiere, se les estima. Yo soy David Song, esto es Lo Recomiendo. Nos vemos, bye.